Saludos y bienvenidos un día más a Tribuna VIP. Hoy les proponemos disfrutar de un evento deportivo, de auténtica película. El Club de Gimnasia Rítmica Praxis Santa Lucía presentó por séptimo año consecutivo su musical deportivo, que en esta edición estuvo dedicado a la historia del cine. Cerca de 1000 personas disfrutaron de bandas sonoras y escenas de películas clásicas y modernas protagonizadas por los cerca de 180 gimnastas del club. Un año más hemos querido convertir el Teatro Víctor Jara en una extensión de las instalaciones deportivas municipales, porque creemos que la actividad física puede estar presente en muchos ámbitos de nuestra vida. El musical en el Teatro Víctor Jara se ha convertido en estos 10 años en la cita más importante en cuanto a promoción deportiva se refiere, y nos comprometemos a seguir apostando por esta línea de trabajo en la que se combina la promoción y la competición, y se desarrollan valores como la lealtad y el respeto, la superación y el compromiso, tan importantes para nosotros. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Santa Lucía por su apoyo, a Pequeño Valiente por su solidaridad, a las familias por su implicación y a las gimnastas por su ilusión, nuestra razón de ser. Que disfruten del espectáculo. El evento tuvo carácter solidario porque la mitad de la recaudación fue a parar a la Asociación de Familiares de Niños Enfermos de Cáncer Pequeño Valiente. Y que sepan que cada asiento, cada entrada que han comprado va a ir destinado a una familia y a un niño, y un proyecto que tenemos muy bonito, que es el Centro Multidisciplinar para niños que quedan con secuelas después del cáncer. Y informarles que la Mancomunidad del Sureste es la de los sitios donde más cáncer infantil hay, sobre todo tumores cerebrales, y se quedan muchos con secuelas, y estamos luchando porque en Las Palmas montemos un centro y que sea gratuito, que ustedes puedan, bueno, ustedes, por desgracia tenga un niño enfermo, puede ir a tratarlo después de pasar la enfermedad. ¿Y qué quieres que le diga? Es el segundo año, estoy súper contento de ver este teatro lleno, y sin más, pues muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Como padre y como presidente, muchas gracias. El Praxis, que no solo gestiona el club, sino también la escuela municipal, aprovecha este evento para hacer un pequeño Kit Kat en su programación y añadir nuevos alicientes a todos sus integrantes y salir de lo meramente competitivo. También es una forma de seguir captando nuevas promesas para el club. Un espectáculo en el que no solo, como ya han dicho, se pone en valor el deporte, la cultura y la creencia y el apoyo, la apuesta que hacemos aquí en el municipio de Santa Lucía por esa cultura y por ese deporte, porque llegue a todos y a todas aquellas personas del municipio que quieran disfrutar, sino también un año más, como también han dicho antes, en el que seguimos apostando por la salud, por el apoyo y la ayuda a esas personas, a esos niños y niñas enfermos de cáncer, y en solidaridad con ellos y con ellas ustedes han llenado este teatro. Por supuesto que el Ayuntamiento de Santa Lucía, como siempre, ha hecho fiel a sus principios y fiel a los valores que ha trabajado, va a seguir trabajando también en esta misma línea, y más como lo hace en los últimos años, lo seguiremos haciendo siempre y cuando aquellos y aquellas responsables, en este caso, de poner a disposición de estos niños y niñas y de estas familias, como es el Gobierno de Canarias, responsable de poner esos servicios y esos espacios, mientras no lo haga, nosotros, las instituciones, el Ayuntamiento de Santa Lucía, seguirá ayudando a las familias en este y en otros temas como lo está haciendo. Por otro lado, decirles a todos ustedes, estoy segurísima que aquí están padres, madres, tíos, tías y todas las familias de esas enanas, la gran mayoría que están ahí atrás. Decirles que sigan creyendo y sigan confiando en esa educación que le están dando. Esa educación que tiene que ver con ese tiempo libre muchísimas veces que le roban a ellas para llevarlas, en este caso, a un club deportivo. Porque eso también les hace creer en la cultura, porque eso les hace trabajar y esforzarse y aprender lo que significa el trabajo y el esfuerzo en el presente y en el futuro. Muy importante para la vida de una persona y de una sociedad. No me extiendo muchísimo más, sino simplemente decirles que disfruten, como ya les han dicho hasta ahora, y que por nuestra parte, por el parte del Ayuntamiento y en mi nombre como alcaldesa, es todo un honor que este teatro se llene con espectáculos como este y con gente como ustedes. Un abrazo. El Club Deportivo Praxis cumple durante este 2016 sus primeros 10 años de vida.
tiempo en el que han conseguido consolidar esta disciplina en el municipio y de paso llenar su palmarés de numerosos títulos insulares y regionales, más 3 medallas en los campeonatos de España, una de bronce y 2 de plata, la última conquistada el pasado mes de noviembre en Zaragoza por el conjunto infantil. Tras el espectáculo del pasado sábado, el club retomará su rutina diaria con el objetivo de seguir formando y preparar a las gimnastas para los próximos retos deportivos que están por llegar en los próximos meses.